Recuerden que tenemos agua fría, tenemos kimbap con kimchi. Y las demás tienditas que están, los felicito porque de verdad que tienen cositas bien bonitas y bien creativas, de verdad. Bueno, Sonia, ¿qué vamos a jugar ahora? Ahora el segundo juego es el ideal para las personas que están en el K-pop, mira, desde 2005, 2006, 2007. Desde el 2018. Bueno, está terminada. Exacto, vamos, que esto está de grabar. Vamos a, no, esto está más fácil todavía. Vamos a poner la canción. Y el primero que viene ya no va a leer el nombre. ¿Ustedes entienden el primero? Allá tú le pegamos también el tiempo. A ti te están apuntando, mi santa. ¿Cuánto va a meter el tiempo? 2017. 2017, ¿ya has escuchado música para atrás? Ah, pues. Quédate aquí porque lo vamos a hacer en dos rondas. Necesito una persona más, ¿está bien? Ustedes que son el primero, vengan para acá. Está fácil. ¿Quieres que decir el nombre? Pero voy a que te voy a explicar. Párate, párate aquí. Ari. Ok. Mira lo que hay que hacer. Coge una cucharita. Mira. Pap. Un herido. Se lo van a poner en la botita. Si quieren separarse, ¿verdad? Yo voy a poner la canción. El primero que llega hasta donde mí, sin que se le caiga el dedo. ¿Quieres que donde si se te cae la mitad, mira para atrás? Otra vez. Tú te vas a saber la canción, déjate de eso. Tú te vas a saber la canción. Estas son las más populares. Vamos a empezar, Sonia, tú me llevas contado de cuántas canciones tiene ahí y cuántas canciones tiene ella más, ¿está bien? Voy a buscar aquí mi presentación de Canva. Déjame, espérate, antes de empezar, déjame trust a mi compañera de K-pop. Te lo mando ahí. Mi mejor amiga más está en el K-pop desde 2009-2008. ¿Verdad? Vamos a ver si tú te sabes estas canciones. Vamos a ver. A primera. Come on.
está pasando?
espérate, que tengo nada. Estoy en YouTube. Ok, tengo aquí. Ay, María. Haz un cargado porque va a sonar. Esa